propietaria de este puesto de venta asegura que la agresión fue protagonizada por un policía y su esposa. ¿Un policía fue a agredirme a mi negocio? Este es parte del testimonio de la propietaria de un puesto de venta de CDs en el mercado Los Pozos, que fue agredida por un supuesto policía cuya agresión junto a su esposa quedó grabada en cámaras de seguridad. Él había comprado unos CDs hace una semana, dice, y estaban mal, dice. Le devolvimos su plata que había comprado de los CDs, pero él, no conforme con eso, quería él los 40 bolivianos para su taxi. Nosotros le dijimos que no le íbamos a dar, entonces su mujer agarra y me dice, eso es una perra. Y su hija de atrás me agarró de los cabellos, su hija de atrás. Y él me agarra de mi brazo y está en el video, ustedes lo van a ver en el video. Mostró credencial a todo el mundo ahí en el mercado de Los Pozos, mostró credencial que él era policía. La mujer entre lágrimas asegura que no le aceptan su denuncia en la policía. Vine aquí a querer asentar denuncia, no me dejaron. Ahora resulta que él me está demandando a mí, se identifica como Javier Alberti Úsqueda. Así dice que él se llama. El esposo de la mujer agredida cree que este hecho es la muestra del abuso de autoridad. Súper abuso de autoridad, véanlo el video como él mismo a mi mujer la agarra y quiere golpearla y mi ventero se mete en medio, lo defiende que no le pueda...